E aí, amigos do Portal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quem não conhece esses caras aqui, né? Eu passei minha vida assistindo eles e assisto até hoje, tá? Eu confesso pra vocês que eu gosto de assistir até hoje. Aqui, ó, deixa eu aumentar aqui o volume. Todas as besteiras que o Chaves faz sejam sem querer querendo, como ele diz. Não. Isso eu afirmo, senhor Barriga. O pobrezinho do Chaves é... Ih, essa versão com essa voz aí do seu Madruga é meio chatinho. A gente está acostumado com aquela outra voz do seu Madruga, né? Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês agora uma super entrevista aí com todo o elenco do Chaves, gravado lá no ano de 1977, aí o ano que eu nasci, criança. Você tá doido? Aí uma entrevista inédita aí. Eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo, deixem o like aí, o comentário e tamo junto. Assista aí. Chanfler, niños. Ustedes lo están viendo y 60 minutos se los presenta. Se llama Roberto Gómez Bolaños. Tienes 49 años, Roberto. No. ¿No es cierto eso? Menos. ¿Cuánto tienes? No te digo. Pero no, menos. Dice, quítale 40. Bueno, aquí está, ¿cierto? Es el Chapulín Colorado. Es el Chavo. Ustedes lo conocen mucho, lo ven todos los días allá en Televisión Nacional. Tú tienes 6 hijos y te inspiraste en ellos para tus personajes. No, bueno, algunos detalles, los detalles nada más, pero para hacer los personajes no. Gente de la calle, niños de todo, y pedacitos de mis hijos también. Cuéntame un poco, ¿qué es el Chapulín para ti? Un héroe, un auténtico héroe. ¿No es un antihéroe? No, un antihéroe es Batman o Superman, que no tienen miedo, son todopoderosos. Pero un personaje que tiene tanto miedo como el Chapulín Colorado, que es débil, que es torpe y que a pesar de eso se enfrenta al peligro, es un auténtico héroe, ¿no? Esas frases tan simpáticas que ustedes tienen, no contaban con mi astucia, ¿cierto? Que no panda el cúnico y tantas otras que son tan populares en Venezuela, en México, en toda América Latina. ¿Quién las inventó? ¿Cómo las crearon? ¿Cómo aparecieron? Pues casi se podría decir que cada una tiene su historia, ¿no? A veces una expresión que oigo en la calle y encuentro que tiene una aplicación buena. Un ejemplo, síganme los buenos. Esta la cantaba un día Rubén Aguirre, mi compañero, de una canción del Piporro, un gran actor mexicano. Y allí la frase no tenía el sentido que yo le doy, sino que era un grupo de... ¿Cómo era un grupo de gente que estaban enfermos algunos y no podían ir a realizar una empresa, a luchar? Y entonces un hombre decía, síganme los buenos, los que estén sanos, es lo que quería decir. Los que estén en condiciones de pelear. Pero entonces yo me di cuenta de todas las implicaciones que podría tener eso como una frase ya con más sentido. Dije, síganme los buenos. Ese es un ejemplo, ¿no? Roberto, y aquí tenemos a uno que no es bueno, a uno que es malo. Permiso. Vamos a ver al... Dice él. Tus personajes normalmente son malos. Tú eres un pirata feroz. Yo le voy al Necaxa, como digo ahí en México, campeón. Quiere decir que pues soy neutral, tengo cara de malo, pero soy buena gente en el fondo. Sí. Ya te digo, y te agradezco esta entrevista y un saludo a tus hermanos aquí de Caracas. ¿Verdad? Nos han tratado muy bien. Somos de Chile. Oye, pues, perdóname la confusión. ¿Sigue siendo malo entonces? No, perdóname la confusión, sigo siendo malo. Bueno, estamos en Caracas y como nos han tratado también aquí, espero que así nos traten ahí en tu país también. Dios mediante. Vamos a ir para allá entonces, pues, caray. Sí. Normalmente, perdón, vamos a correr un poquito el micrófono. Normalmente este es el hombre que a ti te hace sufrir y tú tienes que llamar a Chapulín para que te socorra. Pues sí, generalmente sí, él es el villano de la película. Pero en la vida real, como dice, él es muy bueno. Además, nos divertimos mucho con él, así como se divierten ustedes en sus casas. Por supuesto, yo creo que esta familia de Chapulín es una de las familias más notables de América Latina. Y acá tenemos a otro de los grandes personajes. Kiko, que se saca los anteojos. ¿Estás más delgado, Kiko, o es idea mía? Y ahorita, ¿cómo me ves? Cuéntame un poco, ¿cómo han inventado ustedes esta? ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias taller? A Chespirito, todo gracias a él. Roberto, que es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Esos instrumentos también, Chespirito, la chicharra paralizadora, el chipote chillón, esa pintura invisible, también son creación del grupo. Sí, bueno, el Chipotchillón era un juguete que existía, no con ese nombre.
Y lo demás, pues, son invenciones todas. Es muy modesto el hombre, es muy ingenioso, es muy genio. Le saca partido a todos esos detalles. Nada más que es muy modesto, pero muy buen escritor, muy... Por Dios, ¿cómo te quieren? Todos sus nombres, empiezan con Che, no sé si lo hayan notado ustedes. Chespirito, Chapulín, Chapatín, Chavo, Chanfle, Chipote, Chillón. ¿Y por qué eso, Chicharra, Roberto? Primero fue casual. Es como Chile también, ¿no? Todo lo bueno empieza con Che. Primero fue casual y después, cuando me di cuenta de esa casualidad, ya lo fui haciendo intencionalmente, fríamente calculado. Perfecto. A ver, acá tengo a otro personaje y yo me siento muy cómodo al lado de él. Perdónenme que pase delante de la cámara cada rato, pero aquí háganse un hueco en el televisor porque yo creo que podemos caber los dos, ¿cierto? A las 22 pulgadas. Sí, de izquierda a derecha soy yo. Cuéntame una cosa, ¿tú te sientes cómodo en los personajes que estás realizando? Bueno, a veces me siento un poco pesado. No. ¿Te obligan a mantenerte en ese estado físico? No, no necesariamente. El espíritu aprovechó de cada uno de los rasgos personales más característicos y ha ido creando los personajes de acuerdo a eso. A esos rasgos o características predominantes, ¿no? En mi caso, señor Barriga. Podría ser también un señor Flaquillo, pero él es que se quedó señor Barriga y ahí vamos. Y para cerrar esta nota, te voy a pedir, Roberto, esto así como escenografía, ha sido un espanto porque me cruzo por la cámara cada rato. ¿Qué les puedes mandar a decir tú a los niños de Chile? Síganme los buenos. Quisiera antes presentar dos más de nuestros grandes actores, que son María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la famosa Chilindrina, Rubén Aguirre, Jirafales, y voy a desmentir a Barriga. No es cierto, no, eso de las características físicas de cada quien es muy secundario. Casualmente tenemos un grupo de lo más heterogéneo del mundo, un gordo, un alto, un flaco, un guapo, bonito, un feo, etcétera, ¿no? Y dos hermosas muchachas. Si necesitas un anteojudo, a la orden, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué mensaje le podés dar tú a los chicos de Chile? A que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre. ¿Ustedes piensan ir a Chile un día de estos? Dios mediante, si nos invitan, como no, con mucho gusto. ¿Tus antenitas ya sienten de que en Chile te quieren mucho? Ya están detectando. La verdad es que a nombre del equipo periodístico de Televisión Nacional que se encuentra aquí en Venezuela, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por habernos cedido estos minutos, que yo sé que no son para mí, y yo sé que son para los millones de niños chilenos que los ven a ustedes de lunes a viernes religiosamente, tanto en el Chavo como en el Chapulín Colorado, y también el día sábado que tenemos un especial del Chapulín, y que es uno de los programas, se los digo sinceramente, que tiene la mayor sintonía en nuestro país, y realmente ha sido una cosa espectacular, hasta tal punto que ustedes son mucho más vistos que las telenovelas, ¿cierto? Estamos más bonitos nosotros. Eso. Y aquí nadie se queda ciego, ni hay drama, sino que esto es pura y sana alegría, ¿cierto, Chapulín? Sí, es el objetivo principal, divertir. Si adicionalmente podemos dar un mensaje, lo hacemos. Ya hay un mensaje en que no haya nada negativo, pero el objetivo es divertir. Mientras vemos la sonrisa de un niño y entendemos que ese niño estuvo X tiempo de la semana contento, olvidando sus problemas. Los niños tienen muchos problemas y los grandes también. Gracias a nosotros ya nos sentimos totalmente pagados. Bueno, pues entonces síganme los buenos y ustedes a trabajar porque hay muchos niños venezolanos que los están esperando. Sí. Muchas gracias, Pancho. ¡Síganme los buenos! Gracias.